becaria por Raising Voices y la experiencia que yo tuve siendo becaria fue muy emocionante, muchos aprendizajes. Lo que nosotros planteamos fue hacer nuestra primera revista en Battlecop Celtal. Muy pronto tendremos en nuestras manos la primera revista en Celtal, una revista donde tengamos diferentes temas, pero principalmente culturales. Participaron jóvenes, mujeres y hombres para la creación de esta revista. Cuenta con una traducción en español para que lo puedan ver todas las personas. El tiempo que nos llevó para hacer esta revista fue de aproximadamente 2 meses de trabajo de investigación, también de invitación abierta a todas las personas de Ochuc. Sí fue un gran reto en la cuestión de la escritura en lengua tzeltal, pero hay mucho interés y creo que para todos fue muy emocionante. Las personas que participaron lograron elegir el tema que les era de interés personal. Entonces en la revista tenemos principalmente temas tradicionales de la comida, de las fiestas de la cabecera y también historias personales. Considero que uno de los objetivos, tanto personales y también de lo que he observado en los medios de comunicación, es que no habíamos tenido una revista en donde nos pudiéramos ver a nosotros mismos, a la gente de nuestra comunidad tzeltal, y creo que el hecho de que logremos ver tanto nuestra lengua indígena como nuestra piel, nuestros ojos, es algo que quisiera que también a las personas se sintieran orgullosas de su lengua, que se sintieran orgullosas de su color de piel y que tanto las generaciones pasadas y como las nuevas generaciones se den cuenta de la importancia de nuestra lengua y de nuestra cultura. También estoy muy feliz de haber conocido a compañeros y a compañeras que también están trabajando con cuestiones digitales relacionadas con sus lenguas. Ya hablarnos y encontrarnos frente a frente, mostrar que nuestros sentimientos son muy importantes, compartir experiencias. Para mí eso ha sido muy emocionante. Creo que estamos haciendo redes muy importantes y de manera personal estoy aprendiendo mucho. Creo que estamos en una era tecnológica donde debemos aprovechar todas estas herramientas para mostrar al mundo nuestras lenguas indígenas, y creo que hay diferentes proyectos que pueden participar también en esta convocatoria, y creo que aquí podemos utilizar nuestro ingenio, y creo que es un espacio donde podemos compartir experiencias, aprender y sobre todo revitalizar nuestras lenguas indígenas.